Almuerzo súper sencillo para las personas que no saben qué cocinar. Para empezar vamos a tomar una pechuga de pollo y le vamos a quitar los dos filetes que tiene. Después no los vamos a abrir completamente, sino que le vamos a hacer una incisión por la parte superior para que nos quede este hueco. Lo ideal sería que no esté completamente abierto, pero háganlo según ustedes estén más cómodo. Ahora los vamos a sazonar con sal. Y pimienta. Con estos dos ingredientes va a quedar delicioso, pero si ustedes gustan pueden agregarle un poquito de pasta de ajo. Después vamos a tomar chorizos, pueden ser chorizos ahumados, y los vamos a cortar por la mitad. Ahora estas hojas que ven acá son de espinaca, y lo que vamos a hacer es tomar cada pedazo de chorizo y lo vamos a envolver en las hojas de espinaca. Ahora lo siguiente es meter ese chorizo con la espinaca en el hueco que le hemos hecho a la pechuga que habíamos sazonado. Ya teniendo esto, lo único que nos queda. Es en una sartén de preferencia que sea de teflón, añadir aceite de oliva y poner a dorar las pechugas. Mientras se dan dorando, vamos a cocinar la pasta. Para ello vamos a poner nuestra olla, vamos a poner agua hirviendo y después vamos a añadir la pasta de su preferencia. En esta oportunidad tenemos pasta larga o espagueti mejor dicho. Entonces en 7 minutos va a estar listo. Mientras se van cocinando tanto la pechuga como la pasta, vamos a tomar 3 dientes de ajo, una cebolla cabezona blanca y lo vamos a picar en cubitos pequeños. Después de que ya se doró muy bien nuestra pechuga, la vamos a retirar y ahora en esa misma sartén vamos a añadir tanto la cebolla como el ajo y estos vegetales que son precocidos. Arberja desgranada, zanahoria en cubitos y maíz tierno. Luego le añadimos 200 gramos de crema de leche, media taza de agua, y ahora vamos a tomar una cucharada de harina de trigo y lo vamos a disolver en agua para después darle espesor a esta salsa. Ya para finalizar, vamos a añadirle un poco más de espinaca finamente picada con chorizo. Rectificamos sal y ahora le vamos a añadir la pasta que nos había quedado en su punto, al dente. Para después terminar la cocción en la salsa. Esto va a tomar aproximadamente 2 minutos. Entonces dejamos que se incorporen muy bien todos los ingredientes y ya para finalizar vamos a añadirle nuez moscada rallada. Mezclamos y apagamos el fogón y ahora sí familia vamos a emplatar. Para ello en un plato hondo servimos nuestra rica y deliciosa pasta y lo acompañamos con este pollo relleno que estoy seguro que les va a fascinar. Bueno familia espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y me despido como siempre. Bon Appetit! Oh!